Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar este hermoso gorro. Puedes realizarlo en cualquier talla y te muestro la manera en que luce. Puedes hacer uno o dos osos, eso va a depender de tu gusto. Es unisex, así es que lo pueden utilizar tanto niñas como niños. Si quieres personalizarlo, por ejemplo, dejarlo solo para niño, le puedes quitar el detalle del moño y solo dejar el detalle, pues como este oso, en la parte de abajo puedes poner dos o solamente uno. Vamos a comenzar con los materiales, pero antes de comenzar te voy a invitar a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo tenga un tutorial para compartir contigo. También te pido el apoyo compartiendo en redes sociales y dejándome una manita arriba. Comenzamos. Para el gorro voy a utilizar un estambre de 4, del número 4, que es medium o medio, y unas agujas de 4.5 milímetros. El nombre del material, si gustan saber, se los dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Para hacer el oso vamos a necesitar 11 centímetros de listón, de tu preferencia, de 2.3 milímetros o de 2 milímetros y medio, como tú lo prefieras y en el tono que tú lo prefieras. En realidad vamos a necesitar muy poquito, así es que con los sobrantes que tengas en tonos en café lo puedes realizar. Un ganchillo de 3.5 milímetros, unas tijeras, estambre en tono oscuro para los ojos y en caso de no tener la nariz, puedes utilizar también del mismo estambre. También vamos a utilizar una aguja con hilo. Esto va a ser para la decoración. Y puedes conseguir estos que son como la nariz y las venden en las mercerías. Solamente pídelas así, como nariz para oso. Y tienen de diferentes. También tienen para otros animalitos. Pero en caso de no tener, no te preocupes, puedes hacerla así como vamos a trabajar los ojos, porque en este caso yo no tengo botón ni piedra para ojo, entonces voy a ocupar el mismo estambre. Comienzo de la siguiente manera. Izquierda por la parte de abajo, derecha y regreso. Izquierda por abajo, derecha y regreso. Izquierda, derecha y regreso. Y así hasta obtener 78 puntos. Tengo ya los 78 puntos y voy a comenzar a tejer. Este primer punto sí lo voy a tejer solo para asegurar el primer punto. Un punto en revés, el siguiente punto en revés, dos en derecho, uno, dos. Dos en revés, uno, dos. Dos en derecho, uno, dos y dos en revés. Uno, dos. Y así voy a continuar toda la vuelta. Dos puntos en derecho, dos puntos en revés. Ya estoy por terminar la vuelta. Dos en revés para finalizar. Voy a girar y voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a trabajar cómo se presentan los puntos. Primer punto, paso sin tejer. Siguiente es un punto derecho y lo tejo en punto derecho.
Para los principiantes, ¿cómo vamos a ver cuáles son los puntos en revés? Los puntos en revés tienen este característico nudo o lazo que los envuelve, por lo tanto lo respeto y lo tejo en punto revés. Dos en revés, dos en derecho. Dos en revés, aquí se ven una vez más esos lacitos que lo envuelven. Y lo tejo en revés. Y dos en derecho. Mira, estos que son en derecho parecen que son como unas cadenas. Dos derechos. Y así hasta finalizar toda la vuelta. Finalizo esta vuelta con dos puntos en punto derecho. Para la siguiente vuelta, esta que acabo de terminar es la vuelta número 2. Voy por la vuelta número 3. La 4, la 5 y la 6 va a trabajarse igual que la vuelta número 2, respetando los puntos. Primero, paso sin tejer. Aquí me marca este que es un punto en revés, por lo tanto lo tejo en revés. Aquí se marcan bien estas cadenas que son en derecho y tejo dos puntos en derecho, 1 y 2. Y siguen estos dos que tienen lazo que son en revés. Los tejo en revés. Dos derechos y dos revés. Y así voy a continuar. Esta es mi vuelta número 3. Voy a completar 3 vueltas más para que sean 6. Y regreso. Este va a ser el elástico. Regreso para continuar con el proceso. Y voy a continuar tejiendo así hasta obtener... Más o menos necesito tener alrededor de 5 centímetros, pero una vez que doble esta parte, porque vamos a trabajarla de esta manera. Entonces voy a tejer alrededor de entre 12 centímetros, 10-12 centímetros y regreso para mostrarte cómo está quedando. Te muestro hasta este punto cuánto es lo que he realizado. Voy a medirlo para más o menos darnos una idea de cuánto vamos a dejar. Yo tengo un total de 11.5 centímetros de largo hasta aquí. Y que son 4 pulgadas y media. Y a la hora de doblar, porque vamos a usarlo de esta manera, así es como nos va a quedar. Un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta será el siguiente. Vamos a continuar tejiendo, pero esto lo vamos a tomar en cuenta como que ya está doblado. Y de aquí vamos a medir de aquí hacia arriba lo que necesitamos de largo. Esto no lo vamos a contar. Lo siguiente, te muestro también cómo ha quedado. Es elástico. Y es un elástico simple, pero de 2 en 2. Ahora voy a hacer uno, pero de 4. De 4 en 4. Lo siguiente que hay que hacer es tomar el punto, paso sin tejer. El siguiente es un punto en revés y lo tejo en punto revés. Voy a acercar un poquito más la toma. Los siguientes dos serán en revés. Antes estaban en derecho, pero ahora los voy a poner en revés para dejar 4. Siguientes 4 en derecho. 1, 2, 3 y 4. Siguientes 4 en revés. 1, 2, 3 y 4. Siguientes 4 en derecho. 1, 2, 3 y 4. Siguientes 4 en revés. 1, 2, 3 y 4. Y así voy a continuar toda la vuelta. 4 revés, 4 derechos, revés, derecho. Solamente toma en cuenta que serán de 4 en 4. Aquí ya estoy por terminar la vuelta. 4 derechos, 1, 2, 3. 4 puntos en revés y me han quedado estos dos que voy a tejer en punto derecho.
Así. Si no te quedaron los cuatro del final, no te preocupes, así los vamos a dejar. De todos modos va a ir por la parte del reverso y no va a tener mucho, pues mucho cambio. Siguiente. Primer punto, paso sin tejer. Y aquí me marca que es un punto en revés, tiene este lacito que lo caracteriza, lo tejo en revés. Siguientes 4 en derecho. 1, 2, 3, 4. Los siguientes 4 son en punto revés y los tejo en revés. 1, 2, 3 y 4. Siguientes 4 son en derecho. Este es del punto de abajo, pero este ya es el punto en derecho. 1, 2, 3, 4 derechos y 4 en revés. Y nos va a quedar de la misma manera que nos quedó abajo, así marcando como estas líneas en derecho y en revés, solo que ahora serán de 4 en 4. Bueno, pues esto vamos a alargarlo tanto como necesitemos. En mi caso yo voy a dejar aproximadamente 14 centímetros, pero sin contar, es decir, sin contar este excedente, solo doblando de aquí hacia arriba 14 centímetros aproximadamente y regreso para el cierre. Te muestro, una vez que ya tenemos el largo, vamos a medirlo así, como habíamos quedado con el elástico, ya como nos lo queremos que nos quede. Puedes dejarlo un poco más abajo. Puedes dejarlo un poco más arriba. Eso va a depender de tu gusto y pues de las necesidades que tengas. Una vez que tengamos ya el largo, vamos a contar o más bien a dividir los puntos que tenemos. En mi caso tengo 78 puntos. Para las personas que tienen 80 puntos, no les va a sobrar ningún punto. En mi caso van a sobrar 2 puntos. Vamos a dividir entonces 78, nos da 19.5. Lo siguiente que hay que hacer es trabajar esos 19 puntos y vamos a empezar a hacer las separaciones. Para las personas que son principiantes, bueno, pues esta es una técnica que te queda muy bien y es la que más utilizo para el cierre de los gorros. Las personas que ya han realizado conmigo algunos gorros, bueno, se darán cuenta que es el mismo proceso que he utilizado en la mayoría de los gorros. Primer punto, paso sin tejer. Vamos por 19. Si tienes, por ejemplo, tu división fue de 17, de 15 o de 14, vas a trabajar como yo voy a trabajar sobre 19. Entonces tú trabajarás sobre 14 o sobre la cantidad que te haya dado. Primer punto, paso sin tejer y voy a continuar como corresponde. El siguiente punto es en revés y lo tejo en revés. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a continuar con la técnica del tejido. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y tenemos que tener 17, 18 y 19. Tres puntos son los que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, en mi caso son 19 y tengo que tener 17, 18 y 19. Si tu caso fueran 15, por ejemplo, tendrías que tener 12. Perdón, 13, 14 y 15. Trabajarías 12 puntos, por ejemplo, y tendrías que tener 13, 14 y 15. Pero en mi caso, como tengo 19, entonces son 17, 18 y 19. Estos tres puntos los voy a tejer los tres en punto revés, juntos y en punto revés. Una vez más, cuento. ¿Cómo corresponde? Esto no va a cambiar, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
y 16. Hasta aquí. 17, 18 y 19, estos tres, voy a trabajar, pero ojo, a mí me sobran 2 puntos. Esto quiere decir que de las divisiones que son en 4, dos partes las voy a tejer en 19 y dos partes las voy a tejer en 20. Por estrategia voy a hacer lo siguiente. Las del centro las voy a dejar en 20 y las de los lados las voy a dejar en 19. Entonces, tejo un punto más para que sean 17, 18, 19 y 20. Los tejo los tres en punto derecho. Los puedes tejer en punto derecho o punto revés. No te va a afectar. Solo que como aquí yo tengo sobre el tejido en derecho, entonces por eso los tejo en derecho. Voy a hacer uno más de 20. Recordemos que son dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Hasta aquí. 18, 19 y 20, como estos puntos están en revés, los primeros dos, entonces los tejo los 3 puntos juntos en punto revés. De esta manera. Entonces nada más lo que estoy haciendo es respetar. Si están en revés, los tejo en revés. Y si están en derecho, los tejo en derecho. Entonces, los dos del centro los tejí de 20 puntos. El último me tiene que quedar de 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 17, 18 y 19. Los 3 puntos juntos, como los tengo sobre el derecho, pues entonces los dejo en punto derecho. Ahora sí, hemos terminado con lo más difícil de este gorro, la división. De aquí en adelante vamos a hacer algo bien fácil. Cuando vamos a empezar, no vamos a hacer disminuciones, solo las vamos a hacer al final. ¿Sí? Al final. Y vamos a hacer las disminuciones que nos quedan en el centro. Vamos a ubicar dónde están las disminuciones. Si alcanzan a ver aquí, tengo uno. Aquí tengo otra disminución. No sé si se alcanza a apreciar, pero aquí se alcanzan a ver estas disminuciones. Y vamos a tejer. Solo voy a tejer esta vuelta más para ubicarlos un poco, pero realmente ya no va a ser necesario. Y ya entonces trabajamos sobre esos que ya puntos que disminuimos. Entonces, paso primer punto. Siguiente punto en punto revés, porque así es como tengo la técnica. Llevo dos. No es necesario contarlos porque vamos a parar justo donde están, por ejemplo, las disminuciones, ¿eh? Un punto antes nos vamos a detener. Así es que sin contar, ahorita te voy a decir de todos modos cuántos hice, pero sin contar, vamos a tejer hasta ese punto. Y te muestro. Aquí está el punto de la disminución. Aquí se alcanzan a apreciar. Bueno, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Esto es en caso de que haya principiantes con la misma talla. 16. Aquí tengo este punto que está cerca de la disminución, son el punto número 17. Bueno, pues voy a tomar estos 3 puntos, pero el punto de la disminución es lo único que vamos a preocuparnos de aquí hasta el cierre. ¿Dónde está el punto de la disminución? Que es este, un punto antes, disminución y un punto después. El primer punto está en revés, por lo tanto, tomo los 3 puntos y los dejo en revés. Así de simple. Vuelvo a tejer
como corresponde hasta llegar a la siguiente disminución. Ahorita vamos a ver dónde está. Y aquí tengo la siguiente disminución. Es esta. Se alcanzan a apreciar que tiene muchos lacitos a comparación de este que solo tiene uno. Y de todos modos te lo voy a contar. Aquí está mi disminución. Tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y este que es el número 16, el de la disminución y el que sigue, los tres en punto derecho porque mi primer punto está en derecho. Y hago lo mismo en los siguientes dos disminuciones. Como te podrás dar cuenta, no fue importante cuántos son los puntos que tejí. Lo importante es la primer vuelta y esa es nuestra guía hasta el cierre. Vamos por la siguiente disminución. Aquí la tengo. Aquí está mi disminución. Y tengo un punto antes la disminución y un punto después. Tomo el primer punto, está en revés, y los tejo los tres puntos juntos en punto revés. Y continúo tejiendo hasta el final, los tres últimos puntos se tejen juntos. Al principio no se disminuye, al final sí. Tres puntos juntos, el primero es en revés, por lo tanto los tomo y los tejo en punto revés. Y ahora sí, de aquí en adelante vamos a aplicar mismo proceso, todas las vueltas hasta obtener aproximadamente entre 8 a 10 puntos y regreso para continuar con el cierre. Continúo tejiendo, a ver, normal hasta donde tengo la disminución, solo para que observen que es el mismo proceso y que cada vez se alcanza a notar más donde estoy haciendo la disminución. Aquí está. Ahora sí, primer punto en revés, punto de disminución y el punto que sigue. Tres puntos juntos en punto revés. Así. Te muestro hasta este punto, ya me han quedado solo 3, 6, 8 puntos nada más. Va a ser un detalle también para principiantes, el que va a llegar el momento en que se van a juntar, por ejemplo, estos que tenemos aquí, las disminuciones, y a lo mejor en el centro sí te dio todavía para agarrar dos, los dos del centro, pero ya los lados se juntaron. No te preocupes, no se modifica nada y tampoco te perjudica. Y ahora sí, con la ayuda de un ganchillo vamos a tomar los puntos, pero primero voy a pasar el primer punto y a tomarlos de 3 en 3. 3, 3. Los tomé todos en derecho, 3, y ahora sí, estos 3 puntos o estos 4 puntos que han quedado, los voy a pasar por el ganchillo y con el mismo estambre cierro hasta el final. Y así ha quedado. Ahora voy a retirar el material, pero con este mismo voy a coser, así es que vamos a dejar más o menos lo que es del cierre. Dejo ese poco de material y con este mismo estambre entonces voy a coser. Primero te voy a mostrar cómo queda el gorro antes de que se cierre. Mira, queda de esta manera, así va a ser el cierre. Aunque tú veas en mis manos un gorro pequeño, por el tamaño del punto o por la manera de hacer el punto se ve así de pequeño, pero da de sí. Entonces voy a cerrar.
¿Cómo vamos a hacer el cierre? Va a ser muy simple porque solamente vamos a ir cerrando punto por punto. Tomo el punto que sigue. Y cierro. Tomo el siguiente punto, el punto que sigue y cierro. El punto que sigue y cierro. Y esto voy a hacerlo hasta llegar a la parte de abajo. Va a ser un punto por cada punto. Una vez que ya tenemos el cierre, vamos a continuar con la decoración y vamos a ver, mira, así es como ha quedado. Vamos a continuar entonces con la decoración y vamos a ver cómo vamos a empezar con las diferentes piezas. Giro alrededor de mi dedo de esta manera y por el centro tomo el estambre y hago una cadena. Dos cadenas más y dentro de este círculo que se ha formado comienzo a tejer punto alto. Llevo dos, el que se forma con las cadenas y el que acabo de realizar. Tres, cuatro y así hasta llegar a 14 puntos. Una vez que ya tengo los 14 puntos altos, voy a soltar un poco y vamos a ver cómo vamos a cerrar el círculo mágico. Vamos a tirar un poquito nada más, un poco del cordón. Y el que cierre, que en este caso fue este, el que cerró, les muestro. Este cordoncito que cierra primero es el que voy a jalar primero. Entonces, jalo. Y cierro lo más que se pueda. Y una vez que jalé este, solo jalo este otro y queda cerrado. Esa es la manera más fácil de ver cuál es el cordón que vamos a jalar o a tirar de él. En la tercera cadena hago la unión con un punto deslizado. Subo tres cadenas, paso al siguiente espacio, dos puntos altos. Uno, mismo espacio. Dos. Siguiente, dos puntos altos. Uno y dos. Entonces llevamos dos puntos trabajados. Siguiente, que es el tercer espacio, dos puntos altos. Siguiente, dos puntos altos. Siguiente, dos puntos altos. Siguiente, dos puntos altos. En el mismo espacio, si te das cuenta, estoy trabajando dos puntos por cada espacio. Y aquí giro, pero primero les voy a mostrar. Tengo uno, dos y en este espacio es en el que voy a trabajar. Entonces doy vuelta, solo que quería mostrarles ahí una lazada, uno, dos y en este espacio, que es el número 3, comienzo a tejer punto alto. Uno, necesito 8 en el mismo espacio.
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Paso 1, 2 y en el espacio número 3 hago la unión con un punto deslizado, de esta manera. Tres cadenas, 1, 2, 3 y justo aquí, miren, aquí en este espacio donde fue el punto que tomé, voy a tomarlo de esta manera. Paso 1 y hago la unión con punto deslizado. Tres cadenas, suelto un poco y aquí, en este punto que queda al borde, voy a pasar de lado a lado. Voy a tratar de que entre el otro espacio, así, y paso y continúo tejiendo dos puntos altos en cada espacio. Uno, mismo espacio, dos. Y aquí tengo la primera orejita o oreja. Siguiente espacio, dos puntos altos. Siguiente, dos puntos altos. Siguiente, dos puntos altos. Voy a hacer dos más, así. Entonces tengo que quedar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos de espacio. Recordemos solo que son dos en cada espacio. Y giro para repetir el mismo proceso. 1, 2 y en el tercer espacio comienzo a realizar la siguiente oreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, a ver, voy a contar bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso igual. 1, 2. Y en el número 3, punto deslizado. 3 cadenas. Igual, vuelvo a pasar por el centro y hacia abajo. Para hacer la unión y poderme deslizar. Uno, dos, tres cadenas, suelto un poco y vuelvo a tomar de lado a lado. Paso y continúo tejiendo dos puntos altos por cada espacio. Y hago la unión aquí en el último punto
con un punto deslizado, así, y así me van a quedar. Una vez que ya tengo esta estructura, paso, tomo la mitad de la cadena que se forma para hacer punto deslizado, solo la mitad del punto, lo que queda de arriba, punto deslizado. No hay que tensar, hay que hacerlo de una manera media para que no se vaya a cerrar la cara y vaya a quedar como así de esta manera. Entonces vamos a dejarlo así suave, punto deslizado. Aquí tengo otro punto. Punto deslizado. Y así todo el contorno de. Una vez terminado, voy a pasarme a la siguiente cadena y este punto lo paso hacia atrás. Ya les había mostrado este tipo de terminación que yo lo utilizo mucho, sobre todo en las cosas que van a ser de detalle. Lo iba a cortar aquí, pero voy a dejarle un poquito de más espacio. Esto va a ser para las personas que vayan a integrarlo a algún trabajo. Bueno, pues ya no tengan la necesidad de estar utilizando otro pedacito de material. Entonces, de la nariz, giro igual, doble y comienzo una cadena, suelto dos cadenas más y comienzo a tejer punto alto. Llevo dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo 14 puntos altos. Hago el mismo proceso. El que cierra primero es el que comienzo a jalar o a tirar de él para que cierre. Hago la unión de la tercera cadena con punto deslizado. Así. Y aquí comienzo a trabajar alrededor, punto deslizado, punto deslizado, y así hasta completar toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta, voy a aplicar el mismo proceso por la parte de atrás. Paso el punto y va a ser el mismo proceso también. Voy a dejar un pedacito de material para más tarde perderlo. Esta parte de aquí ya la voy a retirar. Y así nos ha quedado esta estructura. Lo siguiente que hay que hacer es pasar en este espacio entre los puntos. Miren, es muy fácil, ¿eh? Aquí ya tenemos la nariz. Y por el centro vuelvo a colocar. Para las personas que no tienen este tipo de nariz, no te preocupes, puedes irlo realizando con el mismo material, con el mismo estambre que les mostré en tono oscuro. Ahora vamos a unir. Puedes utilizar este tipo de agujas que son muy fácil, sobre todo para meter el material, o cualquiera que tengas a la mano. Y comienzo primero pasando el punto hacia atrás para que no se vea dónde fue la terminación.
Y ahora sí, voy a irlo sacando por donde tengo los puntos deslizados para poder unir. Así es como va a quedar. Vamos a hacer la parte de los ojos. Hay que ponerlos más o menos a esta dirección. Y comienzo solo pasando la aguja de un lado a otro. Tratando de rellenar o tratando de hacer como un círculo. Una vez que ya tengo completo como quiero que me quede el ojo, entonces voy a pasar del otro lado sin cortar la hebra. Al final de cuentas esto va a quedar por la parte de atrás y comienzo a realizar el siguiente ojo igual, de la misma manera. Voy a terminar de hacerlo. Y regreso para mostrarte. Ya voy a retirar. Y así nos ha quedado. Vamos por la decoración. Ya tengo aquí el listón. Doblo por mitad. Y justo aquí a la mitad paso hacia adelante. Y comienzo. Estos van a ser puntos pequeños, ¿eh? Para que se pueda hacer un poquito como más acordeón. Se los muestro con el hilo claro para que ustedes lo puedan apreciar mejor cómo va a pasar. Y ahora sí, voy a jalar un poco y aquí voy a comenzar a darle la forma. Y por ejemplo, en este caso que estoy utilizando el hilo rosa, pues no va a haber ningún problema si le dejo la decoración de esta manera. Solamente corto un poquito este material. Y por la parte de atrás. Aseguro solamente y listo. Con este mismo hilo voy a hacer la unión.
En este caso, podemos ponerlo de esta manera. Con un círculo mágico voy a hacer el aro o el círculo y tejo una cadena. Primero vamos por las manos. Una cadena, hago una más, son dos. Y comienzo con 14 medios puntos. Es decir, tomo la lazada y en un solo tiempo termino. Llevo dos puntos, el que se forma con las cadenas más el que acabo de realizar. Son dos, tres, cuatro, cinco, seis y así hasta completar 14 puntos. Una vez que tengo los 14 medios puntos, voy a retirar. Ahora voy a jalar del lado de donde está la terminación. Te muestro. Y entonces cierro y así me va a quedar. Y voy a pasar aquí donde tengo las dos cadenas. Voy a tratar de levantar un poquito. Y en la segunda cadena hago el cierre con un punto deslizado, así me queda. Suelto un poco. En el siguiente punto meto el ganchillo por debajo y el punto lo recorro hacia atrás. Y así estaría dando por terminado el círculo que van a formar las manos. Si le vas a poner solamente un oso, entonces solamente haces dos círculos. En mi caso necesito cuatro igual a este. He dejado un cordón porque con este voy a hacer la unión sobre el gorro. Así vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la unión? Bueno, va a ser muy importante. Primero, las manos yo las voy a dejar aquí, donde está el borde de este gorro. No van a ir pegadas sobre esta parte, sino sobre el borde. Y los osos sí los vamos a dejar en la parte del gorro. Pero ¿cómo vamos a hacer las uniones? Porque no necesitamos que nos queden plisadas. Entonces va a ser bien importante que cuando coloques el oso, le des el tamaño que al estirar un poco no te afecte. Si lo dejamos así, entonces va a cerrar el gorro y ya no nos va a dar de sí, que es justo lo que necesitamos. Entonces vamos a abrir un poco así, de esta manera. También no vamos a ampliar de más, solo un poco. Y sobre esto vamos a colocarle, de preferencia hay que colocarle unos alfilerillos. Y por ejemplo, aquí tengo el lado del revés, estamos centrados, este es el lado del derecho, ubico dónde es donde necesito el oso y entonces abro como si ya el gorro se estuviera utilizando y justo en este espacio yo comienzo a colocar los alfileres o los alfilerillos para ver cómo es, cómo los necesito. Una vez que ya tengamos el acomodo de cómo es como queremos que luzca, va a ser muy fácil. La parte donde lleva el punto deslizado va a ser nuestra guía y vamos a ir colocando hacia abajo del punto. Hacia arriba. En el siguiente punto, siguiente cadena, hacia abajo,
Voy a volver a colocar la aguja porque se ha salido. Siguiente. Hacia arriba. Y así, mire. Así de simple vamos a ir haciendo la unión de la cara sobre esta cadena. Y en la parte de las manos va a ser el mismo proceso sobre las cadenas, solamente un detalle muy importante, hay que centrar las manos de acuerdo, por ejemplo, esta línea conlleva a esta de arriba y sí va a ser importante que no desfacemos las manos, por eso es bien importante primero que quede así. Un detalle también que pudiera funcionar es que le dieras un punto justo aquí cerca de la cara, en este espacio, pues para que no se te moviera ya a la hora de colocar las manos o de ponértelo, pero esto va a llevar a que ya no, a la hora de lavar, pues ya no puedas hacer este movimiento. Pero esa pudiera ser una opción en caso de que consideres tú necesario. Yo es lo más probable que lo ponga así, pero bueno, yo voy a continuar la unión y en un ratito más regreso para mostrarte el resultado final de este proyecto. Te muestro el resultado final de este gorro. Como verás, luce muy lindo, muy tierno y lo puedes realizar en cualquier talla. Yo con esto me despido, como siempre espero que te haya gustado. Suscríbete a este canal y no olvides darle un like. Nos vemos en el siguiente video.